Ya. Venga, corre. El camino está cortado. Hay que destruir la barricada. Hostia. ¿Qué está pasando? La piedad de Cristo, ¿sabes? Lo... intentando esquivar con el espacio. Moscas.
ya está. Anda, a comer. Detente y muere. Y tú también, a comer. Rendíos y haced entrega de las armas. Registra la trasera con otros tres. Mirad por ahí, a ver qué encontráis. Hay que informar a Sheolf de que hemos encontrado un trono. Visto que nos faltaba un Adel. ¿Dónde estaba el hijo de nuestro rey? Sí. Un registro de pagos. Una especie de libro de cuentas. Ivar, he encontrado una carta. Tiene un símbolo. ¿Vieron algo tus hombres? Nada. ¿Y tú? Esto. ¿Conoces este símbolo? Es la insignia de Tonna. Veo que también ha hecho tratos con Burgreth, la muy bruja. Es la mercenaria que te daba voces en Repton, ¿no? En esta guerra juega a dos bandos. Pudo haberle contado cualquier secreto. Sobre mí, sobre Repton, sobre nuestros planes. ¿Para qué molestarse con tanta pompa? Hazte una corona nueva y póntela encima de la mollera. ¡Hala! ¡Ya eres el nuevo rey! No hacemos las cosas así. No hacemos eso en Mercia. Perdemos el tiempo. Nuestra única pista es Tonna. Hablemos con ella para ver qué sabe. Prefiero clavarme el hacha en la cara antes que verla. Puede que así tenga mejor opinión de ti. Tenemos el mismo padre, Eivor, pero su madre era una berraca. Reúnete con nosotros cuando hayas terminado aquí y ármate de paciencia. ¡Y de hachas! Eivor, quisiera hablar contigo. Ahora te alcanzo. Iré con los hermanos Eivor. Nos vemos en casa de Tonna. Mi hijo me ha contado lo que sucedió antes. Que Ivar lo presionaba para luchar. Y que tú interviniste. Si no lo hubiese hecho, ahora estarías velándolo. No es un luchador. Pero ha de serlo. Por las buenas o por las malas. Entrará en razón antes o después, pero yo lo alejaría de Ivar. Es lo opuesto de lo que debería ser un mentor. Eso es verdad. Tonna, la comerciante danesa, tiene que saber algo sobre el convite de Burgreth. Vale. Ahora.
Ahora sí, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Ahora vuelvo. Ahora sí. Todo listo. Vámonos. Que empezar desde una esquina siempre para ir bajando. ¿Tú qué coño eres? Hola.
amante de la aventura. ¿Quieres saber qué se cuece en estas tierras? Mis precios son competitivos. Sí, muy bien. Mira, el punto que voy a señalar en tu mapa es un lugar que conozco. ¿Y yo para qué coño creo esto? Bueno, me acaba de tangar 30 de... oro. Que lo disfrute, yo qué sé. Ah, está en el barco. No puedo entonces. Ah, gilipollas. Ahora. Hola. Dicen que los daneses tienen poca cabeza y la lengua torpe. ¿Me demuestras si me equivoco? Hay hombres arrogantes y hay hombres estúpidos. Tú eres las dos cosas. Vale. Me enfrentaré a ti. Estupendo. Recitemos unos escarnios. ¿Apostamos? Regresaré con más plata aún. Plata.